Grecia ha aprovechado la visita a Atenas del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para tensar la cuerda en las negociaciones con sus acreedores. Está en juego el desbloqueo del segundo tramo del tercer rescate, 86.000 millones de euros en tres años. El primer ministro Alexis Tsipras ha amenazado con convocar una cumbre de los líderes de la zona euro si no se consiguen avances sustanciales en la reunión de sus ministros de finanzas de este viernes en Malta. Nadie está interesado en castigar a Grecia, ha intentado tranquilizar Tusk. Nuestro único objetivo ayer y hoy, y también mañana, es ayudar a Grecia. La propia crisis es ya suficiente castigo. Las negociaciones están estancadas desde diciembre. Tsipras asegura que la economía de su país está preparada para salir de la crisis y denuncia lo que considera exigencias aberrantes por parte del FMI. El retraso de las negociaciones, independientemente de quién sea el culpable, genera problemas aún mayores porque hunde más en la recesión a la economía griega, comenta este profesor de economía. Por otra parte, existe el peligro de que si los datos macroeconómicos empeoran, los acreedores demanden más austeridad. El gobierno griego acusa a los acreedores del país de ejercer demasiada presión para imponer más medidas de austeridad, mientras cualquier nuevo retraso en llegar a un acuerdo pone a Grecia más cerca de necesitar un nuevo rescate.